En el marco del taller comunitario realizado en Alcalá, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció inversiones que alcanzan los 10.000 millones de pesos. La mandataria de los vallecaucanos confirmó recursos por 3.000 millones para mejorar y adecuar la vía principal del municipio. Le vamos a dar 3.000 millones de pesos para la vía La Cuchilla, que es turística, que tiene un gran potencial de generación de empleo. Vamos a incluir 1.500 millones de pesos para mejorar esa vía. Y de verdad que así sí da gusto trabajar con una gobernación del Valle, la cual trabaja de la mano con la comunidad más necesitada. Varios proyectos productivos del sector agrícola de Alcalá también tendrán apoyo del gobierno departamental. Fortalecimiento y apoyo para el proyecto productivo en elaboración de implementos de aseo. Tengo 40 familias que están esperando por este proyecto, entre desplazados, víctimas del conflicto y madres cabezas de familia. ¿Cuánto le vale el proyecto? 80 millones de pesos, doctora. Yo le doy 60 millones y el alcalde queda 20. Adecuación y construcción de escenarios deportivos, un parque biosaludable y una pista de patinaje también hacen parte de los compromisos de la gobernadora con la comunidad de Alcalá. La cancha de la familia, donde se va a encerrar, se va a hacer un parque biosaludable y además vamos a hacer un patinódromo. La gobernación del Valle se encargará de conseguir un lote donde se desarrollará un proyecto de vivienda para población vulnerable. Vamos también a dar un lote por parte de la gobernación. El alcalde va a dar un subsidio de 15 millones de pesos para poder lograr que se generen 100 viviendas aquí en el municipio de Alcalá. En el hermoso municipio de Ulloa, la gobernadora del Valle realizó un taller comunitario donde quedaron importantes compromisos que permitirán mejorar la calidad de vida de los ulloenses. La gobernadora destinó recursos para apoyar ideas o negocios emprendedores de este municipio. Pedir que apoye mi proyecto. Principalmente porque hice este proyecto para representar a la región de Ulloa, porque como sabemos Ulloa es una región cafetera. Inicialmente le apoyamos con INVIMA y luego le damos para materia prima, para que pueda, o sea, que pueda seguir comercializándolo. Y le estamos solicitando, tenemos un proyecto por 52.573.000 pesos, de los cuales queremos contar con su colaboración por un valor de 38.093.000. ¿Para qué? Para un centro de acopio. Cuente eso, cuente con eso. Muchas gracias. Para el Hospital Pedro Sáenz Díaz de Ulloa se entregarán 200 millones de pesos que servirán para atender las necesidades del centro asistencial. El hospital tiene muchas dificultades económicas y pues este año vamos a dar 200 millones de pesos, pero la idea es que cada año podamos dar unos recursos para que el hospital se fortalezca. Escenarios para la recreación, parques para la primera infancia y desarrollo del deporte también son obras e inversiones de la Gobernación del Valle en Ulloa. En Montezuma vamos a construir un biosaludable, más mejoramiento y ampliación de la cancha de fútbol, además un biosaludable en el corregimiento de Brillante. La gobernadora del Valle impulsará el mejoramiento de vías que permitan a Ulloa integrarse mejor al paisaje cultural cafetero para impulsar el turismo en este municipio. La vía de la Ulloa hasta Finlandia. Nosotros hemos apropiado 2.000 millones de pesos para esa vía, que le va a generar un circuito turístico muy importante, no solamente a Ulloa, sino también a Alcalá, y pues lógicamente eso puede generar empleo. Muy triste la cosa, momentos felices. Mediante un trabajo continuo y sin descanso de varias dependencias de la Gobernación del Valle, fue reparado el daño de la tubería del acueducto Sarabrut, que mantenía sin servicio de agua a los municipios de Zarzal y La Victoria, cumpliendo así la directriz de la gobernadora del Valle. Superado el impasse de la tubería matriz del acueducto Sarabrut, la Secretaría de Infraestructura se encargará de la recuperación de la vía afectada por el derrumbe. Y hemos colocado una maquinaria a fin de mover un importante número de metros cúbicos de material y así poder dar al menos media calzada de servicio. Tras los hechos confusos que se dieron el pasado viernes en el edificio San Luis, donde reside el alcalde de Cartago, Carlos Andrés Londoño, la gobernadora del Valle visitó el mandatario con el fin de brindar las condiciones que permitan garantizar la seguridad del alcalde y seguir reduciendo las cifras de inseguridad en este municipio. Poder pues darle el apoyo necesario al alcalde, a la gestora social, al diputado, a las personas que hay, porque nosotros no podemos dejar que en Cartago vuelva a haber brotes de inseguridad. Las autoridades avanzan en la investigación del caso para dar con los responsables del hecho. El Valle se coronó campeón de los Juegos Supérate Intercolegiados con una amplia ventaja.
Las políticas de gobierno en materia deportiva trazadas por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a través de Inder Valle ya generan resultados en el departamento. Ratificando una vez más que el Valle del Cauca es líder en el deporte y que estamos trabajando fuertemente para sí mismo seguir fortaleciendo y logrando construir un mejor futuro para nuestros deportistas. La estrategia Valle Oro Puro permitió que la delegación vallecaucana se adjudicara este título después de no obtenerlo desde el 2013. Muy orgullosa de portar la medalla de oro en los 500 metros detenidas. Estoy muy contento, se ha visto el resultado de varios días, mucho tiempo entrenando con mi entrenadora Berta Sánchez. Esa medalla pues, representa mucho para mí, mucho más que todo para el municipio de San Pedro, más que todo para el Valle del Cauca. Que nunca hemos, San Pedro nunca había salido como en esto supérate, primer vez. La delegación integrada por estudiantes de instituciones educativas del Valle del Cauca celebró en Bogotá demostrar su poderío sumando más de 100 preseas doradas.